Muy buenas, mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Y vamos directamente al asunto, una rueda de prensa a la una de la tarde en la que comparecía Xavi y Joan Laporta dando una serie de explicaciones sobre el porqué de la continuidad de Xavi Hernández, por qué deseaba quedarse en el club después de que dijera, después de aquel fatídico 3-5 contra el Villarreal en enero, pues que se quería ir, que no aguantaba la presión, que ya esto era demasiado, y bueno, han decidido que Xavi se queda. Y en una rueda de prensa que yo tengo que decir que me ha faltado quizá un poquito más de contundencia, me ha faltado un poquito más de chulería, aunque entiendo muy bien que las circunstancias pues no invitaban tampoco a ello, tenían que ser un poco más comedidos, estaban, digamos, intentando justificar pues esa recogida de cable, ¿no?, de Xavi, y tenían que justificarlo muy bien y sobre todo no enemistarse con la prensa, porque iba todo el mundo pues bastante con los cuchillos bastante afilados para ir a por Xavi, como empezarán a ir a partir de ahora cuando las cosas se empiezan a torcer. Una rueda de prensa, como digo, que me ha faltado un poco más de contundencia, de chulería a la hora de... Porque, por ejemplo, yo siempre decía, a ver, Xavi, si se queda, tiene que hacerlo porque está completamente convencido, porque tiene el apoyo completamente garantizado del club, que tiene el apoyo tanto del barcelonismo, un gran sector del barcelonismo, a pesar de que he visto muchas encuestas en las que había un 50-50, muy dividido todo, muy dividido, y lo he visto en muchos medios de comunicación, no solo en La Caverna o en El Sport o en todas estas cosas que vienen a ser lo mismo, sino en muchos otros canales de YouTube, en otros espacios, y todo el mundo era un 50-50, que Xavi se quede, que Xavi se vaya, que Xavi se quede, que Xavi se vaya. Ese era el asunto, ¿no? Y yo veía, digamos, en esas encuestas veía una división del barcelonismo mayor de la que en realidad veo cuando me dirijo a otros barcelonistas, que están plenamente convencidos de que Xavi es la solución, de que Xavi tiene que quedarse, de que Xavi teníamos que apostar por él de nuevo y dejarle pues continuar con ese proyecto que inició ya hace 2 años y que de ninguna manera tenía que ser interrumpido ahora para meter a cualquier entrenador random, por más que unos y otros nos ofrecieran a diferentes alternativas, ¿no? En la rueda de prensa se han dado titulares muy interesantes. Uno que me ha gustado mucho ha sido, por ejemplo, el de Joan Laporta, como no podía ser menos, que decía que, bueno, pues no le vamos a dar el gusto a todos esos que se están frotando las manos para que el Barça termine por los suelos, ¿no? Y en otras palabras, evidentemente, hundiendo al club en la más absoluta miseria. Evidentemente, perder tiene consecuencias, y las consecuencias pues serán los cambios que vamos a hacer. Entre Deco y Xavi pues van a hacer, y esa es la consecuencia. A pesar de no haber conseguido los objetivos, sí que hay cosas positivas. Lo que no voy a dar el gusto a los que quieren reventarlo todo, de que ahora, por no haber conseguido los objetivos de esta temporada, pues reventarlo todo. Esto es lo que no voy a hacer. Porque en esas preguntas en las que la mayoría de reporteros le preguntaban a Xavi, oye, pero ¿y por qué? ¿Por qué ahora, sabiendo que la presión, el entorno, ¿por qué has decidido quedarte? Yo, personalmente, que soy una persona muy... que se calienta muy rápido, yo hubiese dicho, pues porque con todo el respeto del mundo, que esto no va de la mano de no ser pasional, de no ser directo, pues porque vosotros simplemente sois reporteros, porque vosotros sois periodistas, y porque vosotros no nos vais a decir ni a mí lo que tengo que hacer como entrenador, ni al club, ni a Laporta, cómo tiene que gestionar el club. Vosotros sois simplemente informadores, y el hecho de que yo haya tomado una decisión o ahora la recoja y recoja cable y la revierta y me quiera quedar, es una cuestión de club y de... Evidentemente te tengo que dar mis razones, pero la principal y fundamental es que esto es una entidad muy grande, donde nos jugamos muchísimo, ya no solo prestigio, ya no solo conseguir títulos o no, ya no solo nos estamos jugando todo como entidad. Es decir, si tú no tienes éxito como entidad, como grupo deportivo, como empresa, como todo lo que significa el Fútbol Club Barcelona, tanto a nivel deportivo como a nivel comercial, a nivel empresarial, estás acabado y te vas a tener que poner en un concurso de acreedores para que alguien venga y te compre y se acabe el chollo como muchos quieren y como muchos están deseando. Claro,
Esa era la línea que yo hubiese, por ejemplo, plasmado, digamos, para defenderme de todo esto, de todos estos periodistas que decían que bueno, que por qué me quedo ahora, por qué me quedo ahora. Bueno, pues por eso, porque vosotros no vais a estar influyendo constantemente, quitando y poniendo entrenadores a vuestro gusto. Y esto, por ejemplo, no lo hacéis con el Real Madrid, pero ni con el Real Madrid ni con otro club. Esto solo lo hacéis con el nuestro. Y luego os reís cuando decimos que este es el club más difícil que hay del mundo, sobre todo para entrenar, ¿no? Bueno, Xavi apelaba bastante, pues, al compromiso que ha visto en la junta directiva, en las ganas que tiene de continuar el proyecto, en, sobre todo, también me ha gustado mucho en la complicidad que tiene con los jugadores, una cosa que yo ya sabía y que veía. Los jugadores, yo sabía que estaban a muerte con él y que lo han pasado muy mal en los momentos en los que no han podido dar la talla, en los momentos en los que la han cagado, por así decirlo, en algunos momentos puntuales. Véase, por ejemplo, la vuelta de Champions contra el PSG en casa, ¿no? Que nos expulsaron a Araujo, o otras muchas cagadas que ha hecho Koundé al principio de la temporada, que decíamos, tío, con lo crack que eres, ¿cómo es posible que hagas estas cosas? O qué te puedo decir, o Christensen, no sé, es decir, se ha generado alrededor de la temporada, se han generado tantos condicionantes de tanto futbolista, que no hemos estado a la altura, que es una cosa normal en un equipo en construcción, que de arbitrajes más que mafiosos, lesiones, jugadores que no podían jugar porque tenían amarillas, como por ejemplo Lewandowski. Es decir, hemos visto a lo largo de la temporada una serie de condicionantes que han hecho que todo sea muchísimo más complicado. ¿Que todo esto nos excusa? ¿Que para ser el Barça tenemos que estar siempre al 100%? Por supuesto. Y ha habido momentos en la temporada en los que no hemos estado al 100%, de acuerdo. Pero analizando partido tras partido, tras partido, tras partido, tú te das cuenta de que realmente ya un equipo que está en construcción es mucho más... Te das cuenta de que no solo el equipo está en construcción, sino que además tiene que hacer frente a una serie de dificultades y de condicionantes que hacen mucho más complicado que se pueda llegar a algo y que se pueda ganar los partidos, ¿no? Este grupo de jugadores no tiene la experiencia que tenían los Xavi, los Iniesta, los Eto'o, Ronaldinho, quiero decir, todos estos equipos que hemos tenido a lo largo de la historia en el FC Barcelona y que han tenido, digamos, etapas de ganar muchos títulos, de ganar muchos partidos, de hacer que el ganar el partido sea la cosa natural, sobre todo durante la época de Guardiola, ¿no? Pues equipos tan grandes y con tantos seguidores, con tanta influencia en el mundo fútbol como son el FC Barcelona, tienen en momentos así tan delicados, en los que estamos en construcción, en los que tenemos que estar todos los que somos barcelonistas muy unidos para darle apoyo, para transmitirle al equipo que en esos momentos en los que no se gana, en esos momentos que son garantizados, porque cuando tú compites contra alguien tienes siempre un 50% de posibilidades de ganar y de perder a la vez, pues... eso hay que transmitírselo al equipo y eso hay que empezar a, sobre todo en un momento de crecimiento como club, de crecimiento como equipo, tienes que empezar a naturalizarlo como la opción. Y estos grandes equipos que hemos tenido, ganadores, en los que se han ganado ligas, en los que se han hecho muchísimos puntos, en los que hemos ganado copas, hemos ganado Champions, hemos ganado todo esto... Era el factor fundamental, era la confianza que tenían todos ellos en que la victoria era lo normal, porque tenías a un tipo súper resolutivo como era Messi, tenías a Suárez, tenías al otro, y todo esto genera un optimismo que ayuda a que el partido se encauce muchísimo mejor. En un momento en el que estás en construcción, en el que te falta Gavi, en el que te falta este, en el que esto todavía no lo tienes muy, muy entendido, que hay que hacer aquí ciertas cosas en esta banda, estás haciendo la presión, pero no entiendes por qué haces la presión, porque el entrenador te ha dicho que bascules o intentes bascular, digamos, al equipo contrario hacia la derecha porque te quieres ir por la izquierda. Hay cosas, conceptos que los chavales no entienden y cuando viene la derrota y te dan un golpe en la cara y te hace sangrar y te caes al suelo, a la lona, cuesta mucho levantarse y decirle a 11 tíos, en un equipo de fútbol, tío, levantaros y seguir peleando hasta el final, porque eso solo lo hacen los equipos ganadores. Y cuando hablamos de equipo ganador no quiere decir que el Barça no esté obligado a ganar, es que
no ha dado todavía con la tecla para ser solamente ganador y tener eso muy interiorizado y saber qué es lo que se experimenta cuando ganas, cuando eres verdaderamente ganador, cuando tú sales al terreno de juego y sabes de sobra. Yo veo a estos jugadores entrar en un campo y yo ya les veo que están tanto o más asustados de lo que estamos nosotros en casa, sabiendo que la derrota puede llegar en cualquier momento. Y por supuesto que esto un equipo ganador también lo tiene en la cabeza, pero lo tiene, digamos, menos naturalizado, lo tiene menos automatizado. Estos jugadores que están en proceso de crecimiento, estos jugadores que se están todavía entendiendo entre sí, estos jugadores que cuando les falla uno o que se les lesiona De Jong, tienen que adaptarse a un nuevo rol dentro de cada uno de esos jugadores que juegan en el equipo. Cuando uno de esos jugadores no está disponible por cualquier razón, tienen que readaptarse al estilo de juego que vamos a querer seguir haciendo, pero a la vez con el condicionante de que ese tipo que tan valioso es en esa posición ya no va a estar. Con lo cual, no solo lo tienes que suplir de alguna manera, sino que además tu comportamiento sin contar al rival tiene que ser diferente, y cuanto más cuando el rival ya te ha estudiado y sabe lo que tiene que hacer contra ti y te tienes que enfrentar a él. ¿Me entendéis? O sea, son muchos condicionantes, y es tan complicado explicar qué es lo que va mal o qué es lo que ha salido no tan bien, que es imposible dar una rueda de prensa de una hora, hora y media, con el turno de preguntas, y explicar todo esto de forma transparente, de forma fácil, para que todo el mundo que está escuchando la rueda de prensa entienda. Ah, vale, pues ahora entiendo por qué Xavi dice en un momento determinado de la temporada que se quiere marchar y por qué eso cree que va a ser positivo para cambiar la dinámica del grupo. Efectivamente, eso surtió efecto, se ha competido muy bien hasta el final, se ha competido hasta cuartos, no hemos podido pasar, cagada de quien haya sido, de todo el equipo, ¿vale? Te vas para casa, intentas luchar la liga, pero es que luego te vienen los ladrones de turno y te dicen, por aquí no vas a pasar, por aquí no vas a pasar. Y te roban. Y te vuelves a ir para casa y encima tienes a toda la caverna, tienes a todo el entorno, tienes a todos los periodistas. ¡Ay, Xavi, por qué has dado marcha atrás! Es que no eres un hombre. Un hombre es un hombre de palabra. Ya, pero tú no vas a decirme a mí lo que tengo que hacer. Al igual que yo no voy a tu casa a decirte lo que tienes que hacer o qué cortinas tienes que colgar o qué moqueta tienes que poner. ¿Verdad que no lo hago? Pues entonces no vengas tú a la mía a molestarme, a decirme Xavi fuera, a decirme, Xavi quédate, ¿a ti qué te importa realmente? Aquí hacemos lo que nos interesa para el bien del grupo, para el bien del equipo, para el bien del club. Y ya está, y Xavi se queda y Xavi hay que apoyarlo, porque la mayoría de los que estabais diciendo, es que Xavi, madre mía, las manos a la cabeza, que no sabéis de fútbol, sois unos analfabetos, y no me voy a cansar de decirlo, y quiero empezar, y de esto depende mucho vosotros, para que hagáis crecer el canal y para que yo me sienta mucho más cómodo viniendo aquí y explicándoos lo que os quiero transmitir, porque cuando yo inicié este canal tenía la intención, sobre todo, de llenar un hueco que yo interpretaba que había dentro del mundo de YouTube, y era que nadie hablaba de fútbol, nadie explicaba el fútbol. Y se daban muchas opiniones. Y por supuesto que todo el mundo es libre de dar su opinión, solo faltaría. Pero cuando lo haces sin conocimiento, cuando lo haces sin saber en profundidad qué es lo que está pasando ahí, yo decía, vale, pero ¿y aquí quién me está hablando de fútbol realmente? ¿Quién me está dando datos objetivos? ¿Quién me está explicando las cosas como son? Nadie. ¿Con quién me siento yo más afín a la hora de decir, ostras, pues mira, aquí ha dado con la tecla, porque mira, aquí se produjo algo en el partido que nadie de los que están opinando libremente tiene ni idea? Porque son cosas muy técnicas de las que nadie se da cuenta, pero cuando ves el partido intentas disfrutarlo, y hay determinadas cosas que las ves solo cuando vuelves a ver el partido repetido. Y toda esta gente que dice que si este no vale, que si mira qué mal partido ha hecho este, o que si la gran mayoría, pero ni putísima idea. Entonces eso es muy importante. Yo dije, hostia, pues vamos a abrir un canal de YouTube, vamos a explicar más o menos como los conceptos básicos, tampoco es entrar muy en profundidad, pero hablar, y en algunas ocasiones pues ir un poco más, hilar un poquito más y explicar determinados aspectos muy técnicos y tácticos que expliquen el por qué este día se ha perdido el partido. Que no cuesta tanto, es decir, eso es simplemente tener un poquito de idea de fútbol, simplemente. Porque tú, cuando no sabes jugar al ajedrez, no te pones a decir, ah, pero es que a mí no me ha gustado que sacaras a la reina, ya, pero tú sabes jugar al ajedrez. Tú sabes jugar al ajedrez, no. Entonces,
Entonces, ¿qué me estás hablando a mí de reina? ¿De que si reina? ¿Cómo se mueve la reina? Ah, es que no lo sé. ¿O cómo se mueve la torre? Ah, es que no lo sé. Entonces, ¿por qué opinas sobre...? Es que da tanta rabia, tío. Da tanta rabia, colega. Que eso. Que al detectar yo que había un espacio que llenar porque nadie hablaba de fútbol, pues dije, venga, va, pues me pongo a hablar. Pero esto depende mucho también de vosotros, que hagáis crecer al canal para que yo esté cada vez más, digamos, más seguro de que ese contenido os va a gustar, de que ese contenido tiene apoyo. Porque pegarme aquí unas charlas hablando de fútbol, cuando me lo vais a ver el vídeo 100 personas y os va a dar igual, pues hombre, a uno no le hace mucha gracia invertir tanto tiempo en intentar explicaros algo que tiene que ver con el fútbol, con ese deporte que se supone que os gusta y amáis, para que luego no le deis, digamos, importancia y le deis más importancia a otros vídeos donde salen ahí pues despotricando sobre el Barça, despotricando sobre Xavi, despotricando sobre Rafinha, despotricando sobre todo Cristo. Entonces, vale, pues entonces dices, pues vale, pues me uno también al club, salgo aquí diciendo cuatro tonterías y ya está. Y simplifico, digamos, el papel de youtuber. Pero, de nuevo, esa no es mi intención y lo que viene en este canal es muy... ambicioso, no voy a decir grande porque eso sería demasiado presuntuoso, pero sí que quiero hacer muchas cosas y de todas ellas depende vuestro apoyo. Así que nada, simplemente quería daros mi opinión sobre la continuidad de Xavi, que por supuesto le demos el apoyo que merece, que el equipo está con él, que se le nota en el campo a los jugadores que están con él, que han habido momentos en la temporada y sobre todo pues últimamente en los que se les ha visto muy, muy dolidos, tanto dolidos cuando la han cagado como felices cuando han sabido que esos goles eran importantes. Por ejemplo, tú ves la reacción y la celebración de los goles tanto en el PSG como en el partido contra el Madrid y tú te das cuenta de todo lo que llevan dentro esos chavales, porque esos chavales estaban peleando por Xavi, tío, y Xavi es un guerrero, es el guerrero de este equipo, es el guerrero, el líder del equipo, y esos chavales estaban dándolo todo por él. Y claro, naturalmente son chavales jóvenes, no tienen todavía los conceptos del todo. Algunos de ellos no deberían estar en etapas formativas, están todavía. Por ejemplo, Lamine Yamal es un crack, pero hay cositas que hace, técnicas que no están bien y todavía las está aprendiendo. Y esas cosas que las debería estar aprendiendo en el juvenil, las está aprendiendo en el primer equipo, echándose el equipo a la espalda. Es decir, es que no estamos entendiendo lo que se está haciendo aquí, no lo entendemos. Y cuando me habláis de que me traigas a este, que me traigas a Klopp, que me traigas a Flick, no tenéis ni idea. Lo siento, tíos. Siento si sueno arrogante, pero es que es la verdad. Así que nada, muy feliz porque el Xavi se haya quedado, muy feliz porque Laporta haya sabido encontrar las palabras adecuadas para apoyar, para recursar, digamos, la continuidad del entrenador, y esperemos que efectivamente a partir de ahora pues veamos un apoyo mucho más ferviente por parte de toda la junta directiva cuando las cosas no vayan bien. Y que entre todos rememos en la misma dirección y que empecemos a construir. Basta ya de destruir, basta de barcelonistas de mierda, basta de toxicidad, basta de esto no me gusta porque no hemos jugado bien. Basta, tío, basta, 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 de verdad. Xavi, gracias. Xavi, gracias por quedarte, gracias, vamos a estar a la altura, vamos a estar contigo. Así que nada, simplemente era eso, siento si el vídeo es muy largo, pero la ocasión lo merecía. Déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao.